¿Qué onda, Osvaldo? ¿Cómo andas? Vamos checando los acordes de octava, que son unos acordes que se usan mucho en el rock, pero más bien en subgéneros del rock, como por ejemplo el punk, el grunge y también géneros emo. Los acordes de octava son muy sencillos, son como los power chords, solo que le vamos a quitar la quinta nota. Entonces, por ejemplo, tienes esta posición, que es la posición del power chord, y le quitas la nota que está pintada en rojo. Entonces te quedaría esto. Y ojo, esta posición no significa que la tienes que tocar a fuerzas en la sexta cuerda. Es muy sencillo cambiarla a la quinta. Es el mismo patrón, solo empiezas a partir de la quinta cuerda. Entonces, tocando ese patrón en la sexta cuerda, así es como sonaría. Para mí tiene un sonido como comprimido, no sé, desde la garganta y me agrada mucho. Y no solo por este sonido es que lo usan en el rock, en el punk y en todos estos subgéneros del rock. También porque como nomás estás tocando una sola nota y su octava que viene siendo la misma nota, pues prácticamente puedes solear con cualquier escala encima de ella. Por ejemplo, si estás tocando este acorde en la, pues puedes tocar en la Dorian, en la Phrygian, en la mayor, en la Locrian, lo que tú quieras. Lo que importa es el orden, lo que importaría es el orden de la progresión que estés usando. Por ejemplo, si estás usando la progresión de la escala mayor, pues tu primer acorde es mayor, tu segundo acorde es menor, tu tercer acorde es menor también, te vas al cuarto y ahí es mayor, y luego el quinto también es mayor, el sexto es menor, el séptimo es disminuido y luego vuelves a la octava. Entonces, pues tú puedes jugar muy fácil con esta parte de la teoría, porque por ejemplo puedes decir, ok, este va a ser mi primer acorde, pero en Dorian. Entonces, en Dorian, su segundo acorde sería acá, su tercero sería aquí, luego el cuarto acá, quinto, sexto, séptimo y terminamos con otra vez la. Entonces, por eso son muy útiles. Pero ojo, esta posición no solo se queda en la sexta cuerda. También podemos mover exactamente el mismo patrón a la quinta cuerda. Y otro patrón más que puedes usar es en la tercera y en la cuarta cuerda. Solo que aquí, como estamos pasando por la segunda, tenemos que compensar. Recuerda que la segunda cuerda está afinada en una tercera mayor respecto a la tercera cuerda, en comparación a las otras que están afinadas en una cuarta mayor. Lo que tenemos que hacer es simplemente agregar un traste más al patrón. Igual en la tercera cuerda, si lo haces en la tercera cuerda, sería lo mismo. Pero normalmente lo que se usa es solo el de quinta y sexta cuerda. ¿Por qué? Porque son más fáciles de tocar. Y ojo, una cosa que tienes que cuidar mucho es que al momento de tú tocar, solo toques las tres cuerdas que abarcan el patrón. Y la de en medio la tienes que mutear. Otra cosa interesante que pasa con esto es que en vez de tocar con el dedo índice y el dedo anular, podemos tocar con el dedo medio y el dedo chico. ¿Esto para qué? Pues con el objetivo de tener este dedo suelto y podemos hacer el acorde mayor. Si yo pongo mi dedo índice aquí y si lo bajo otro traste ya queda como muy estirado, pues ahí está el acorde menor. Y una pregunta que me hicieron hace poco de estos acordes es que si había otras formas de tocarlos. Y no, no hay. Bueno, sí, vamos diciendo que hay una, pero la verdad es que son muy incómodas. Y esta forma es muy fácil y muy práctica. Una forma que es completamente ilógica es tratar de tocar así. Si te fijas cómo está toda estirada mi mano y eso pues es incómodo, ilógico y disfuncional. Aquí ya no alcancé. Y otra forma es encontrar la octava, pero acá arriba.
pero para eso está muy difícil mutear las otras cuerdas que están entre medio. En cambio aquí, pues nomás con este mismo dedo estás muteando la cuerda en medio, para que solo suene la octava. Y una cosa más para terminar de hablar de estos acordes. Suenan muy bien con distorsión. Vamos viendo. Y ahora sí, ya con todo eso resuelto, ahora lo que sigue es que te pongas a hacer música, que te suscribas al canal, que le des like al video y que pongas un comentario en la parte de abajo. Si quieres ver más videos sobre rock y subgéneros, métete aquí.